estado de Venezuela productiva, y a partir de ahí se hacen la referencia con los agricultores, con una amplísima gama vinculada al Ministerio de Agricultura y Tierra y las formas de financiamiento que se encuentran en el Ministerio de Agricultura y Tierra, es decir, el FONDA y el Banco Agrícola. Adicionalmente, esto se hace y se genera, es por la razón que se debe democratizar el acceso a estos que son, al final, son implementos para el trabajo agrícola, y como implementos del trabajo agrícola deben llegar directo al productor. Es por eso que el Ministerio de Agricultura y Tierra, con la dinámica y con las políticas que tiene vinculadas y libres a los campesinos, a los productores, es que se garantiza el sistema de distribución de manera eficiente. Lo estamos en este momento suscribiendo los próximos convenios, los próximos contratos con la fábrica de madre, la fábrica de tractores, en el caso de Belarus, para garantizar no solamente la producción que está en los próximos meses, sino que adicional el crecimiento de la producción durante el año 2014. La meta que tenemos para allá para el año 2014 es poder llegar sobre los 3.000 tractores en la unidad productiva. Es decir, una meta sumamente tensa, sobre todo porque estamos dando prácticamente un salto al año 3 de producción. La meta decía que el primer año deberíamos estar en 1.000, segundo año en 2.000, después sí íbamos a hacer los 3.000. Estamos hablando de poner tensa la meta y brincar sobre ella para poder disponer lo que son las demandas que va a tener el sistema productivo nacional en función del plan de la PAC. Adicionalmente, en todas las fábricas que están asociadas al área industrial, al área productiva de nuestro gobierno revolucionario, se implementa una filosofía que planteó el presidente Chávez y que hemos tenido instrucciones precisas de Nicolás Maduro de cumplirlas con la máxima eficiencia. Y es el punto círculo. El punto círculo es una dinámica organizativa donde cada fábrica debe tener la escuela en la fábrica. Eso asociado con la gran misión Saber y Trabajo, es decir, la capacidad de formación y capacitación del trabajador de manera continua durante todo el proceso, de formación política y formación técnica. Esa escuela debe estar instalada dentro de cada fábrica y prestar servicios tanto a la fábrica en sí mismo como a los consejos comunales del entorno. Otro componente que se vincula al punto círculo es la posibilidad de la radio comunitaria, es decir, instalar dentro de los empleos industriales, donde se instala lo merite, la posibilidad de una radio que preste servicios a la comunidad que esté desarrollada y organizada en este punto de vista organizativo. Otro punto de vista que está planteado en el punto círculo es todo el diagnóstico del punto de vista de los proyectos socioproductivos en el entorno, es decir, la posibilidad de apalancarla como una productiva y que exista vinculación desde el punto de vista del andamiaje de la fábrica, de la escala de la fábrica con cosas que puede producir la comunidad en función de justamente alcanzar una economía. ¿Qué significa esto como un ejemplo? Bueno, hay partes pequeñas de los tractores que se justifica que en una comunidad productiva se puedan desarrollar. Eso es promover una unidad productiva que se vincule entre todos. En el caso de ya la visión mucho más amplia, todo lo que es el comité de matriculados que está planteado en San Quimén, hay otros proyectos socioproductivos que llevan en este caso de esa agrícola que es el Ministerio de Agricultura y Tierra. Es, por ejemplo, la parte de cocina, la parte de cachama, y esto se vincula absolutamente con el tema del campesino. Es el TIC, la posibilidad de generar una dinámica mayor de las comunidades del entorno con la familia. Esto contrasta con el modelo capitalista, donde simplemente era la localización de la empresa aislada, el beneficio de la empresa aislada. Aquí hablamos de una empresa que apalanque el desarrollo de la localidad y de la familia. Bueno, absolutamente. Nosotros estamos hablando de una fábrica que tiene impacto nacional, como es la fábrica de Benemis, un impacto absolutamente enorme. Nosotros como país no tenemos capacidad instalada de producción de tractores, prácticamente antes de la revolución. Ahora llegamos a una capacidad de 14.500 tractores, cuando sumamos todo el conjunto de fábricas que se han venido instalando, y eso evidentemente genera la posibilidad de ahorrar divisas con la importación de tractores realizados completamente del exterior y el valor agregado nacional. Adicionalmente, respecto al punto de vista del empleo, sin embargo, desde el punto de vista de la economía local, tiene un impacto todavía mayor, porque genera todos los pasos de la economía económica que se construye, que está funcionando integralmente, debe tener más de 1.200 trabajadores, de manera integral, entonces, que es un empleo local. Que ahí se genera y que, por supuesto, tiene repercusiones concretas desde el punto de vista de la calidad de vida de los habitantes. Pero si adicionalmente le sumamos las fábricas con las que se debe engranar, evidentemente, la que se va multiplicando el efecto dinamizador. El presidente Chávez lo planteó como una visión de impacto en la economía regional. Es decir, que la fábrica, el complejo industrial, sumado a la refinería, sumado a las distintas fábricas que estamos construyendo, tiene un impacto y se construye en una especie de eje de desarrollo, como una especie de polo de desarrollo dentro del área y que funcione como un tensor con la ciudad de Barinas para generar un desarrollo en el área. Que lo que era anteriormente en el interior del país, simplemente fue por extracción de riqueza y todo se concentraba en Caracas. Estamos hablando del tema de desarrollo, que tiene muchos centros desde el punto de vista económico del país, que por supuesto no se repercuta en que todas partes del país se tengan.